es un día muy importante para las instituciones de la democracia, para la ley. La verdad que es un día para celebrar, se ha hecho justicia y eso por supuesto nos pone muy contentos. Esto es lo que tendría que haber pasado siempre, porque es una barbaridad que una ley de la democracia votada por amplia mayoría en el Parlamento Nacional haya estado frenada durante más de tres años. Esto demuestra el peso de esas presiones corporativas y no puede ser que una ley esté frenada por esos intereses corporativos que no quieren cumplir la ley para sostener sus privilegios. Bueno, pero hoy esta cuestión ha cambiado y hoy un fallo del juez que habla de la constitucionalidad de la misma, de la ley, que termina con las medidas cautelares, así que, bueno, vamos a aplicar la ley integralmente como corresponde. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a partir del lunes? Vamos a aplicar la ley integralmente, como lo veníamos diciendo, con la adecuación voluntaria para los grupos que voluntariamente presentaron su plan y la transferencia de oficio para quienes no presentaron voluntariamente su plan. El grupo Clarín ya adelantó que va a apelar el fallo. ¿Hay posibilidades de que se vuelva a suspender el artículo 161? Por supuesto que todos tienen posibilidad de presentarse a la justicia cuando lo consideren. Ahora, si vos me preguntás a mí, yo no considero que haya ningún motivo para que haya alguna medida suspensiva, o sea, que se suspenda la aplicación integral de la ley. Podrá haber apelaciones, podrá haber distintas presentaciones judiciales, pero sinceramente no creo que corresponda a ninguna medida que suspenda la aplicación de la ley. Porque, por un lado, siempre partimos de la presunción de constitucionalidad de la ley hasta que un juez diga lo contrario, si no, no hay orden jurídico posible. Sería muy inestable la vida en la sociedad. Ahora, hoy ya no es solamente la presunción de constitucionalidad. Hoy hay un juez que habla de la constitucionalidad. Por lo tanto, me parece que no debería suspenderse la aplicación de una ley votada por el Parlamento Nacional con un juez que dice que es constitucional. Me parece que bajo ningún punto de vista podría haber una medida suspensiva de la aplicación.